En el desafío de Saharae, que cumplimos años en la última edición, los bomberos voluntarios, la parte de división de rescate acuático, cumplió un papel muy importante junto con el HERS de cuidar a todos los, todas las personas que transitaban con los kayaks y los piraguas. Hicieron relevamientos, hicieron controles muchas semanas antes y durante el evento participaron tanto en tierra como en agua y la verdad que nos brindaron mucha seguridad y se logró que el desafío del Saharae haya sido un éxito en todo su esplendor. Nosotros desde el municipio se va a hacer la entrega de un suncho de rescate acuático que les permite seguir trabajando y trabajar de manera más eficiente ante eventuales situaciones de emergencia. Así que bueno, lo invitamos al señor Carnevale que se acerque y que... Bueno, además está agradecerlo. Siempre el bombero está en esta situación. Estamos pasando, sabemos también de su colaboración. Y quizás esto es solo una muestra de compromiso en muy poco lo que podemos darle hoy de reconocimiento, pero también es una muestra del trabajo en conjunto que queremos articular desde el municipio. Bombero es la institución más solidaria que tiene la ciudad y sin duda que el trabajo de ustedes es algo difícil de reemplazar y trabajar todo por la ciudad, creo. Yo quiero agradecer al municipio, especialmente a Alejandra, que fue con la que hablamos y hemos trabajado incansablemente para que saliera bien el desafío. Así que bueno, muchas gracias Alejandra, usted señor intendente, muchas gracias por representar al municipio por y eso. Hacer el desafío era un desafío. Era un desafío. Realmente sí, era un desafío. Sí, ya está lista, sí. ¿Listo? Thank you.